Usted es la iglesia del municipio aquí de Huasca, en el parque principal de Huasca. De pronto ese término, esa palabra, esa expresión Huasca debe ser de origen indígena. Porque lo que se conoce como Huasca como tal, significa una hierba aromatizada, sirve para condimentar alimentos. Hoy estamos a 3 de septiembre del año 2024 y ahora estamos aquí en las capillas de Siecha. La capilla de Siecha es un bien de interés cultural declarado Monumento Nacional en el año de 1991. Es parte del conjunto arquitectónico que constituyó la hacienda de Siecha, de propiedad desde 1649 del alférez capitán José de Ricaurte, tesorero de la Real Casa de la Moneda de Santa Fe. Sus bisnietos, Luis y Diego de Tovar y Buendía, la heredaron a mediados del siglo XVIII y permaneció entre sus descendientes hasta el siglo XIX. Son más o menos unos 2.5 kilómetros, casi 3, del casco urbano hasta este sitio. Bueno, y aquí tenemos al señor que cobra la entrada. ¿Qué, cuánto vale la entrada aquí a la iglesia, o a la capilla de Siecha? ¿Cuánto vale? 2.000. ¿Y esa platica para qué es? Eso es para mantenimiento y pagar la luz y básico del agua. Pero veo que el sitio está como muy abandonado, no tiene, no, sí, las paredes están sin pintar y... Todavía les hace falta así un poquito más de cuidado, pero eso le, poco a poco le van haciendo. ¿Esa construcción cuántos años tiene? Esa es de 1639, sí, en el primer tablero. O sea, casi 400 años de construida. Sí, señor. ¿Y perteneció a quién? Eso fue construido por los españoles en 1639. ¿Verdad, pues? Y aquí estudiaron los padres dominicos y aquí enseñaban a los indígenas. ¿Y esta es su propiedad, esta es su casa? No, señor, esto es de un doctor y de... Ah, bueno, le agradezco mucho y le deseo una feliz tarde. Gracias, señor, les vaya muy bien. Muy amable, gracias. Bueno, y los niños aquí están apostando carrera, vea. Y el Jero le ganó. Ah, no, sí, sí, el Jero ganó, vea, vea. Y el otro es que vaya, vea. Ah. Upa. Bueno, la frenaja ya contra la canasta. Y se puso a llorar porque Jero le ganó, ¿ah? ¿Eh?